El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Por ello, en Puebla, más de 25 sindicatos participaron en la primera marcha desde hace 14 meses, cuando llegó la pandemia de la COVID-19. Esto con la finalidad de reiterar su petición de mejores condiciones de trabajo. Mejores oportunidades, que haya trabajo para el pueblo y para todos. Porque más que nada los gobiernos mundiales nos han creado todo esto. Que nos encierremos, que no trabajemos, ¿y quién nos va a mantener? Jóvenes, adultos y adultos mayores marcharon a un mismo paso usando cubrebocas y mostrando carteles en los que externaban su necesidad de seguir trabajando sin detrimento económico. El contingente de más de 5.000 personas salió de la Avenida Juárez y recorrió Avenida Reforma hasta llegar al Centro Histórico de Puebla. La clase trabajadora durante su recorrido mencionó que la intención fue demostrar su unión y con ello poder tener mejores oportunidades y condiciones de vida. Mejor vida para la familia y para todo el pueblo. Que nos mejore los trabajos y el salario, de verdad está muy caído. Entonces por eso nuestras marchas, sí, para la familia, para darle una mejor vida. Así fue como un año más, el sector trabajador conmemoró el movimiento que inició en Chicago, Estados Unidos, en 1886. Con imágenes de Raúl Arellano, Héctor Gamboa, Azteca Noticias.